El proceso contra la cúpula del Jemer Rojo entra en una fase decisiva. El Tribunal Internacional encargado del caso ha iniciado la lectura de las acusaciones por genocidio y la presentación de pruebas y testigos. En el banquillo se sientan el jefe de Estado del régimen, Khieu Samphan, el ideólogo y número 2, Nguyen Chea, y el ministro de Exteriores, Jiang Sari. El tribunal deberá pronunciarse sobre la continuidad del proceso contra quien fuera ministra de Asuntos Sociales y Entirit enferma de Alzheimer. Creo que es importante que se permita trabajar con independencia a la Corte. El tribunal ya ha dejado claro antes que no aceptará instrucciones de nadie, ya sea del gobierno, la ONU o la sociedad civil. Las interferencias del gobierno para evitar la apertura de nuevos casos y la posible puesta en libertad de Tirit han provocado la renuncia de uno de los jueces del tribunal. Cerca de 2 millones de personas, una quinta parte de la población camboyana, perdieron la vida en el régimen de terror instaurado por el Jemer Rojo en Camboya entre 1975 y 1979. 30 años después, sus víctimas esperan que se haga justicia.